Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Josen Cornejo y estamos nuevamente acá en una cápsula online de entrenamiento de deporte adaptado, ¿ya? Esperar que lo hayan pasado bien en las fiestas y esperar que toda su familia esté súper bien. Queremos dar gracias al Consejo Regional por permitir llegar a ustedes a través de estas cápsulas online que se van a seguir transmitiendo, ¿ya? Así que un fuerte aplauso para los consejeros por permitir llegar a ustedes de esta manera. Hoy día vamos a ocupar una pelota de fútbol, o puede ser de básquetbol, o la que tengas en tu casa, y una pelota más pequeña, que también puede ser de tenis, o puede ser de ping-pong. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar hoy con trabajo de coordinación de ojo-mano, ¿ya? Coordinación óculo-manual. Así que vamos a empezar con un poquito de movilidad articular, muñecas, hacia adentro ahora. Flexo y extiendo codos. Muy bien. Manos en los hombros. Voy a rotar. Hacia atrás. Y alto. Ambos brazos al costado de nuestro cuerpo. Elevo solamente hombros. Eso es. Elevo hombros hacia atrás. Hacia adelante. Bien. Voy a mover mi cabeza. Al lado derecho, suavemente, cambio, al lado izquierdo, eso es, hacia atrás, mantengo un poco, bajo, puedes ejercer un poco de presión, leve, y alto. Vamos a iniciar nuestro calentamiento con la pelota más grande, ¿ya? Un trabajo simple. Voy a despegar la pelota unos centímetros de mi mano, con las dos manos en el lugar sin moverse. Eso es. Y cada vez voy lanzando un poquito más alto, donde yo me sienta cómodo y vea que puedo recibirla, recepcionarla con mis manos. Eso es. Bien, caminando lo puedes hacer en diferentes direcciones, camina libremente, lanzando tu pelota, eso es, no importa si esta cae, la tomamos y seguimos. Bien, recuerda cada vez ir exigiéndote en el lanzamiento, y alto. Muy bien, ahora vamos a lanzar nuestra pelota. Esta va a caer, da un bote y la tomo. Entonces la lanzo y la tomo. Bien, solamente en el lugar. Ahora lanzo, bote y la tomo. Muy bien. Vamos, vamos. Eso es. Ahora moviéndose. Vamos, vamos. Cinco más. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Estamos, vamos a comenzar con estos trabajos, ¿ya? Entonces, ahora voy a cambiar mi pelota por delante. Recibo con mi otra mano y por posterior recibo atrás, ¿ya? Lo ideal es que el balón no caiga. Y lo hago de manera coordinada, recepciono el balón y lo voy rotando
por frente de mí. Primero hacia una dirección. Bien, bien, hazlo controlado. Cambiamos al otro lado. Bien, muy bien. Ahora le vamos a agregar un poquito más de rapidez. Ya lo vamos a hacer un poquito más rápido. Preparados, recuerda, hacia una dirección primero. Desde ahora, vamos. Eso es. Aumentamos un poco la velocidad, el ritmo. Vamos, vamos, vamos. Y cambiamos. Eso es. Y alto. Muy bien. Vamos a trabajar lanzando la pelota. Cuando está en el aire, doy un aplauso. ¿Ya? Entonces, lanza el balón de acuerdo a tu comodidad para poder recibirla, ¿ya? Y obviamente para que tú puedas aplaudir. ¿Listos? Vamos a hacer 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a agregar un poquito más de dificultad aplaudiendo dos veces. ¿Ya? Solamente en el lanzamiento. 1, 2 y tomo. ¿Ya? Vamos. 1, 2, tomo. Eso es. Vamos. Recuerda que si se cae, no hay problema, la tomas y lanzamos otra vez. Eso es. 5 más. 1. 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ya, esto lo vamos a dar como prueba. Vamos a ver si puedes aplaudir 3 veces. ¿Ya? Lanzamos. 1, 2, 3 y tomamos. Eso es. 1, 2, 3. Bien. Vamos, vamos. Son 3 aplausos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eso es. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos, vamos. Bien, una más, 1, 2, 3, bien, excelente, muy bien. Ahora vamos a lanzar nuestra pelota al piso y la recepciono solamente con una mano. Voy variando la mano que recepciona la pelota, la que la recibe. Eso es, entonces la lanzamos y la controlo. Muy bien, vamos. Eso es. Muy bien. Eso es. Vamos, vamos. Bien. Muy bien. Vamos, vamos. 10 más. 1. 2. 3. 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ahora ese mismo trabajo lo vamos a hacer con una mano. Entonces, mi mano gira para poder lanzar y la otra mano recepciona. Giro, lanzo, recepciona. Eso es. Recuerda trabajar a tu ritmo para que lo puedas ejecutar bien y cómodo. Vamos, vamos. Eso es. Vamos, vamos. Muy bien. Bien más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Muy bien, vamos a dejar de ocupar nuestra pelota más grande, la vamos a dejar abajo, ¿ya? Y ahora vamos a ocupar nuestra pelota más pequeña. Ya puede ser una pelota que tengas en tu casa, pelota de tenis, la que voy a ocupar yo. Entonces, trabajo bien simple, cortito, lanzo mi pelota de una mano a otra y recepciono y que esta no caiga. Muy bien. Mira, lo estoy haciendo bien bajo, sin ninguna dificultad, lo más cerca. Eso, para que nos vayamos adaptando al material que estamos ocupando. Eso es. Vamos, vamos. 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer buscando altura. Recuerda, trabaja de acuerdo a tu capacidad. Entonces lanza de acuerdo como te sientas cómodo. Eso es. Busca un poquito más de altura, un poquito de dificultad. Muy bien. Eso es. Ahora moviendo, caminando en marcha, que la pelota no caiga. Eso es. Vamos, vamos. Y alto. Muy bien. Ahora vamos a trabajar solamente con una mano. Voy a lanzar al piso y lo recibo con la misma mano que lanza. Muy bien, vamos. Entonces lanza y recibo. Eso es. No importa si la pelota se arranca. La tomamos y lanzamos nuevamente. Muy bien. Cambiamos nuestra otra mano. Vamos. Bien. Eso es. Sigue lanzando. Y alto. Ahora, lanza una mano y la otra recibe. Eso es. Solamente en el lugar. Bien, bien. Moviéndose. Vamos, vamos. Cinco más. Una. 2, 3, 4 y 5. Bien, vamos a realizar un trabajo que hicimos con la pelota más grande. Pasar la pelota por delante y por atrás. Pero ahora lo vamos a hacer con la más pequeñita, ¿ya? También buscando un poquito más de agilidad, coordinación y rapidez en la ejecución de este ejercicio. Eso es. Entonces, como ves, voy pasando la pelota con un pequeño lanzamiento que practicamos hace un momento. Eso es. Y cambiamos de dirección hacia el otro lado. Vamos. Y alto. Ahora lanzamos. Aplauso y tomo con las dos manos. Que esta pelota no caiga. Vamos. Eso es. Muy bien. Dos aplausos. Vamos, vamos, queda poquito. Cinco más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Te felicito por mantenerte conectado. Recuerda que continuamos con nuestras cápsulas de entrenamiento de deporte adaptado. Así que para que sigas conectándote y
seguir moviéndote en tu casa. Ya, así que nos vemos en nuestra próxima cápsula. Que esté bien, cuídate.